rede global. Somos do mundo, iluminados por um único sol, o mesmo sol que abraça nossa história e aquece nossa jornada rumo à evolução. A partir de agora, assumimos nosso nome globalmente. Rinode Group, nossa marca de negócios, fala com nossa rede, colaboradores e nossos parceiros. A Rinode é a nossa marca de consumo que leva ao mercado um portfólio de produtos essenciais de beleza e vida saudável. Nossas duas marcas passam a ter a mesma identidade e um único sol que abraça nossos consultores, nossos empreendedores, nossos consumidores. Nos vestimos com novas cores, mais alegres, iluminadas, que deixarão nossa identidade mais solar e que mostram nossa personalidade apaixonada, generosa, plural, corajosa, simples. Amarelo é o sol e a nossa cor principal. É o espelho da nossa herança, nossa história que ilumina a vida de milhares de pessoas. Lilás é a nossa janela para o futuro de uma marca cada vez mais global, plural, digital. As demais cores abraçam e apoiam nossa trajetória, fortalecendo nossa personalidade. É a nossa evolução, uma nova marca que homenageia e respeita nosso legado por meio de nossos 6 valores. A gente vem para ajudar as pessoas a cuidarem de si por inteiro, mas também dos outros e do mundo, cultivando autoconfiança, beleza, bem-estar, generosidade e carinho onde quer que a gente vá, construindo todos os dias a nossa evolução. Juntos, vamos despertar o sol que existe dentro de cada um. Rinode, desperte seu sol. Hola, hola, muy buenas noches, querido liderazgo internacional. Bueno, yo estoy muy feliz aquí conectado con ustedes. Bueno, yo quiero saber de dónde se están conectando. Escriban en el chat, porfa, de qué ciudad, de qué país se conectan. Tenemos 148 líderes conectados en este momento. Yo espero llegar a 160. Yo voy a arrancar esta presentación con 160. Yo voy a dar todo de mí el día de hoy. Cuenten conmigo, que voy a dar el 100% el día de hoy. Yo quiero saber si yo cuento con ustedes para llegar a los 160. Entonces, por favor, toma pantallazo de esta presentación, de este Zoom, duplícalo en tu grupo, duplícalo en tu equipo, para que vengan a tanquear, para que vengan a tanquear, porque como publiqué en el video, la Academia Z, el sistema educativo, es como una gasolinera. Tú tienes que venir cada 8 días a tanquear. Entonces, toma pantallazo, duplica en tu grupo, en tu equipo, que hoy nos vamos a divertir. Yo no sé, Danilo, Jennifer, cuánto tiempo tengo, pero yo hoy voy a dejarlo todo y yo realmente solo pido que alguna cosa de lo que yo pueda decir el día de hoy te pueda quedar, pueda ayudar a tu negocio. También quiero aprovechar porque hoy en Colombia es el Día de la Madre, ¿no? Y creo que en México es el martes, pero bueno, estamos en celebración, Día de las Madres. Yo sé que hay muchas mamitas conectadas el día de hoy. Yo las quiero felicitar. Quiero felicitar a todas nuestras mamitas empresarias, esas mamás guerreras, esas mujeres que son forjadas con el programa Perlas, que crecen a través de los desafíos de la vida. Porque una mamá es aquella persona que puede tomar el lugar de todos, pero nadie puede tomar el lugar de ella. Así que, queridas empresarias, queridas mamás, les mando un abrazo. Un feliz día y yo las quiero felicitar de verdad por estar conectadas el día de hoy con tu negocio. Muchas mamás no vinieron hoy a este entrenamiento por sus hijos, pero que ellas supieran que por eso es que ellas tienen que estar aquí. Entonces, Danilo, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz, es mi primera vez. Soy primíparo en la Academia Z, así que para mí es un orgullo, un placer estar con todos ustedes. Ya somos 173, ya puedo arrancar feliz, listo, perfecto. Entonces, primero que nada, yo quiero que por favor confirmes todo lo que yo voy a decir el día de hoy con tu línea de auspicio.
con tu liderazgo. Yo estoy aquí simplemente para apoyar, pero tu líder conoce más tu negocio que yo. ¿Listo? Y yo quiero saber, en esta sala, ya somos casi 180, si tenemos profesionales o amateurs. ¿Cuántos de ustedes son profesionales y cuántos de ustedes son amateurs? Escriban en el chat, ¿quién es profesional y quién es amateur? Porque realmente uno va a la universidad para volverse profesional. Uno va a la universidad a estudiar 5 años para volverse profesional. Y si tú observas, en tu carrera te ha sacado muchísimo tiempo. Yo sé que aquí hay muchos profesionales. Yo no estoy en contra de las carreras, pero uno generalmente va a la universidad a educarse para trabajar. No es lo mismo educarse para generar riqueza que educarse para trabajar. Entonces, si tú observas, la universidad, uno entra a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, universidad, diplomado, y tú tienes que ver el resultado que tú tienes el día de hoy. Con Ginodé, tú entras a un sistema educativo altamente competitivo y aquí vas a construir tu futuro. Porque uno va, como les decía hace un momento, estudia 20 años, primaria, secundaria, universidad, 20 años para que el sistema te eduque el cerebro izquierdo. Un cerebro que no sueña, un cerebro que no se atreve, que no tiene perspectiva. En cambio, el cerebro derecho es loco, es lanzado, es soñador, le gustan los retos. Por eso Ginodé te educa el cerebro derecho. Por eso te quiero felicitar, porque estás aquí. Y desafortunadamente me he topado últimamente con muchos suicidios, con mucha gente que pierde la esperanza, y yo digo, wow, lástima no haber llegado con un paquete educativo para que esa persona empiece a soñar. Y mucha gente se va de Colombia a vivir el sueño americano. Mucha gente se va de Chile a vivir el sueño americano. Mucha gente se va de México a vivir el sueño americano. Pero yo creo en el sueño colombiano. Yo creo en el sueño mexicano. La gente se va del país y se lleva el coco con ellos. Se lleva su mentalidad con ellos. Y empieza el problema, pero en el país donde fueron. La fórmula no es irse del país, muchachos. La fórmula para que un país crezca es que se queden educándose en liderazgo. Educarse es la única manera para llegar a diamante. Porque cuando ustedes se educan y llegan a diamante, van a ser un pobre menos en tu país. Y esa es la manera de transformar un país. Cuando ustedes en México se vuelvan diamantes, van a ser un pobre menos de México. Cuando ustedes en Chile se vuelvan diamantes, van a ser un pobre menos de Chile. Y esa es la manera de transformar un país. Ustedes con Ginodé van a solucionar uno de los problemas, y es el económico, del totazo. Cuando uno soluciona el problema económico, uno tiene más tiempo para educarse, para educar la mente, para soñar, para pensar, para viajar, para ayudar a otros. Aunque muchas personas creen que Ginodé solo es plata, y la verdad es que no. La plata, digamos que no es importante, pero es una herramienta de prosperidad. Sin embargo, Ginodé no te da dinero. Ginodé te da éxito. Eso te da éxito. Eso te da éxito. Por eso tienes que educarte. Si tú no te sientes hoy exitoso, te tienes que seguir educando. Chicos, no hay negociación. O ustedes se educan para ganar, o ustedes se educan para trabajar toda la vida. Se educan para ser empleado toda la vida. No hay herramienta más poderosa que la educación. Pero no la educación de las universidades. Porque las universidades han vuelto un buen negocio, ¿cierto? En las universidades sacas un cartón, una maestría, un diplomado, pero no te venden algo llamado calidad educativa. ¿Cuándo has visto un profesor que te diga, sueña, vuélvete rico, monta empresas? Primero porque ni él monta empresas ni él es rico. Y no estoy en contra de los profesores y no estoy en contra del sistema educativo. Lo digo con mucho respeto. Porque ser profesional es importante. Necesitamos abogados, necesitamos médicos, necesitamos pilotos. Pero cada uno decide en qué vehículo se monta. Porque mucha gente está afuera montada en un vehículo económico y va en bicicleta en un vehículo económico. Entonces, ¿quiénes son los dueños de las universidades? ¿Los ricos o los pobres? ¡Los ricos! ¿Para qué crear universidades los ricos? Para crear buenos profesionales para que trabajen para sus empresas.
¿A qué me están escribiendo? Tranquilo, Felipe, yo soy docente de matemáticas y tienes toda la razón, por eso estoy en Ginodé. Sí, muchachos, de verdad, yo estoy aquí para decirles con mucha humildad y mucho respeto, yo respeto todas las profesiones, son muy importantes, pero yo creo que la manera de transformar un país es a través de un sistema educativo, pero que forme empresarios, no que forme empleados. ¿Cierto? Entonces, tú necesitas una educación coherente y aquí la tienes, ya somos 212 líderes. Pero en Ginodé, ¿quiénes son los profesores? Yo quiero que ustedes piensen en esto. ¿Quiénes hablan en las convenciones? Los imperiales, los diamantes. ¿Tú no ves el gerente de Ginodé dando una conferencia? ¿Tú no ves un empleado de Ginodé dando un entrenamiento? ¿Quiénes son los encargados de la educación? Los diamantes, los imperiales. Y mucha gente fuera no tiene resultados porque no invierte en su mente. La gente hace carreras porque todo el mundo las hace. Y ustedes tienen que cambiar su torre de control, que es la mente. Yo espero que me estén escuchando. Audio ok. Yo estoy en la zona campestre y a veces tengo problemas de internet. Yo espero que realmente me estén escuchando bien. ¿Listo? Entonces, hoy me corresponde hablar un poco sobre los básicos, pero yo quería hacer un poco la introducción de darles la importancia del sistema educativo. Entonces, tú tienes que seguir a tu líder, tu línea de auspicio, tu zafiro, tu diamante, tu doble, tu triple, tu imperial. Ellos tienen el resultado que tú quieres tener. Porque, por ejemplo, ¿cuántos de aquí conocen o tienen la aplicación Waze o Google Maps? Tú vas en tu carro y pones Waze. Y Waze te dice, ok, Cintia, en la próxima esquina volteas a mano derecha. ¿Tú volteas para dónde? ¿Derecha o izquierda? Tú no volteas a la izquierda, tú volteas a la derecha, porque tú confías en Waze. Entonces yo te pido hoy, confía en tu líder, confía en Ginodé, que Ginodé sabe para dónde va. Esta semana publicaron en los grupos que hoy somos la número 39 del mundo. Y creas tú o no, vamos a ser la número uno. Pero Ginodé no es un negocio mágico, porque es un negocio honesto, rico en liderazgo. Pero el resultado, si tú pagas el precio, sí va a ser mágico. Otra de las cosas que yo les quiero decir hoy es que muchas veces Ginodé no te da estatus, pero sí te da libertad. ¿Cuántos de los conectados el día de hoy, 220 personas, son profesionales? Quiero que me escriban en el chat. ¿Son profesionales? ¿Y qué profesión tienen? Y yo quiero que ustedes se den cuenta de esto. Todos los profesionales, todos los abogados que están afuera, todos los médicos que están afuera, todos los enfermeros que están afuera, ¿cuántos de ustedes quieren ser imperiales? A ver, abogados, a ver, psicólogos, ¿cuántos de ustedes quieren ser imperiales? Ahora, yo pregunto, ¿cuántos de los imperiales quieren ser abogados? ¿Cuántos de los imperiales quieren ser médicos? ¿Cuántos de los imperiales quieren ser contadores? ¡Ninguno! Pero todos los abogados quieren ser imperiales. Pero ustedes tienen que ver algo, que Ginodé no te da estatus. Afuera hay mucha gente profesional con estatus de recursos humanos. Yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy con estatus de recursos humanos, pero están quebrados financieramente. Porque Ginodé no te da estatus, pero Ginodé te da libertad. Nosotros no hacemos Ginodé porque es el reductor baja medidas. Nosotros hacemos Ginodé porque da libertad. La libertad te quita la pobreza mental. Y si lo entiendes, yo a mis 35 años encontré la libertad que mucha gente allá afuera logra a los 60 años. A los nuevos, socios nuevos que están conectados el día de hoy. Entonces, yo hoy ya me corresponde hablar de cómo contactar, cómo invitar y cómo presentar el plan de negocios, que son los básicos. Yo siempre le digo a mis líderes, el negocio tiene 10 pasos, nosotros somos Z, el Titán, son 10 pasos, son 10 materias. Afuera, tú en la universidad estudias 40 materias durante 5 años. Aquí son 10 materias, no es más, chicos, no es más, 10 materias. Y algunas de ellas son contactar, invitar y presentar. Esta semana, yo no sé cuántos de los diamantes que están conectados hoy acá
se conectaron con Evandro Viana, nos hizo una mentoría. Yo jamás lo escuché hablar así. Y él hablaba sobre contactar. Y les quiero colocar el ejemplo que él puso para que apunten ahí, muchachos. La esposa de Evandro tiene código. Y la esposa de Evandro le dijo a él, ahí está, Witaldo Gómez, yo estuve, maravilloso, estuvo brutal. Entonces, la esposa de Evandro le dijo a Evandro, yo me voy a invitar el dueño de una tienda para que tú le hagas el cierre. Imagínate decirle al titán que te haga el cierre. Y Evandro le dijo, no, señora, así no funciona, no va a funcionar, él te va a decir que no. Entonces ella le dijo, pero ¿cómo así? Si tú eres titán, le muestras tu cheque y lo cierras. Él le dijo, no funciona así. Tú no tienes que ir a invitarlo. Tú tienes que ir a generar relacionamiento, generar empatía. Y cuando tú generes la empatía, nos vamos a dar cuenta de qué manera nuestro negocio le va a ayudar a esa persona. No es dar un plan por dar. Tú tienes que saber nuestro negocio Grupo Ginodé, de qué manera va a impactar positivamente la vida de nuestro invitado. Ella dijo, ok, perfecto, maravilloso. Entonces ella se fue a medirse una ropa con él y le dijo, mira, yo quiero una camisa amarilla porque nuestra compañía cambió los colores corporativos, ta, ta, ta. Entonces él le dijo, tú haces esa compañía de productos, ¿cierto? Ella le dijo, sí. Lo que pasa es que nuestra compañía está cambiando los colores corporativos y es la nueva imagen, pero nuestra compañía no es de productos. ¿Tú qué sabes de Ginodé? Y él le dijo, que es algo de productos cosméticos, muy bueno, ta, ta, ta. Y ella le dijo, no señor, estás equivocado. Si yo logro conseguir una cita con mi esposo, solo para que logres entender de qué se trata, ¿tú irías? Y él dijo, sí, claro. Cuenta conmigo. Se fue a donde Evandro. Evandro le mostró la visión del negocio y cuenta que el man salió temblando. El man salió temblando. Y es un empresario que factura más o menos $10,000 mensuales. Imagínate, ese perfil tan alto. Entonces, ¿yo qué aprendí de ahí? Que tú tienes que aprender a contactar. No, yo sé que muchas veces a nosotros cuando empezamos el negocio nos hace falta meter personas. ¿Cuántos de ustedes les ha hecho falta meter personas? ¿Cierto? Uno sale como un arbolito de Navidad incendiado a hablar con el cuñado, 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 métase a esto que esto es buenísimo, y uno mata al cuñado, mata al hermano, mata a todo el mundo. Pero uno realmente debe entender que el negocio es como lo comunico. Por eso es que afuera hay muchas personas matando a muchos. Lo que yo aprendí del negocio es hacer un buen comunicador. Ustedes tienen que ser unos buenos comunicadores. Y cuando digo comunicador, muchos de ustedes van a decir, Felipe, ser buen comunicador es hablar mucho. Es que ustedes que son diamantes, que hablan y hablan y hablan, tienen más oportunidad. No, ser un buen comunicador es no hablar mucho. Al contrario, un buen comunicador es no hablar, escuchar más, hablar menos. Por eso todos los que son tímidos, por eso todos los que hablan menos tienen más oportunidad en negocio que nosotros. El problema del negocio es contactar, muchachos. Si tú aprendes a contactar, tú llegas a diamante. Pero si coges el hábito de contactar mal, tú nunca te haces diamante. En paso Z hay una herramienta donde te da el paso a paso de cómo contactar y cómo invitar. ¿No sabes invitar? Invita. Uno aprende a besar besando. Y leyendo, invitas. Están todas las herramientas. Si tú que estás conectado el día de hoy no tienes el sistema pasos de, el sistema de 10 pasos, habla con tu líder. Regáñalo, no me tiras. Pero dile, líder, por favor, dame los 10 pasos. Lo necesito. Es mi herramienta de trabajo. Entonces, si ustedes se vuelven buenos comunicadores contactando, ustedes tienen muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque si la persona está bien contactada, puede entrar, así tú le des el plan mal. Pero si tú la contactas mal, puede venir Evandro Viana a hacer el plan y no va a entrar. ¿Sí la cogieron? Si la persona está bien contactada, tú puedes dar el plan mal y la persona puede entrar, porque ya hay un vínculo, hay una confianza. Pero si tú contactas mal, puede venir Sandro Rodríguez y Evandro Viana a hacer el cierre y la persona no va a entrar. Y tienes que tener mucho cuidado, porque alrededor de cada invitado hay un entorno donde hay muchos diamantes. Si tú lo contactas bien, esos diamantes van a entrar en tu grupo.
Pero si tú lo contactas mal, la persona no va a entrar contigo. Llega otro que lo contacta bien y esos diamantes que están alrededor de tu invitado van a entrar en otros grupos. Porque si no lo contactas bien, lo vas a matar. Entonces, contacto es invitación, es diferente, contacto es diferente a la invitación. Y hay muchas personas que ignoran el sistema educativo, que no leen, que no escuchan y son un peligro para el negocio. Allá afuera hay muchos asesinos dando plan sin escuchar audio. Yo digo, qué susto afuera la gente dando planes sin leer. Qué susto allá afuera todo el mundo dando planes sin leer su libro. Dañan el negocio, chicos. Y yo digo, pobre Ginodé, se vuelven asesinos. El problema no es que se vuelvan asesinos, porque yo era asesino, pero yo mejoré la técnica. El problema es que muchos se vuelven psicópatas. Mega planes grupales y matan a todo el mundo. Entonces, chicos, vuélvanse profesionales. Y no hay nada más bonito que ustedes se eduquen ustedes mismos. Inviten ustedes mismos. Den planes ustedes mismos. Hagan el cierre ustedes mismos. Califíquense ustedes mismos. Cobren el cheque ustedes mismos. Y gástense la plata ustedes mismos. No espere que llegue tu líder a decirte qué tienes que hacer. Es que no crecemos, es que mi líder no me apoya, es que mi líder vive lejos. El negocio es tuyo. Cuando encuentres a tu líder, cada vez que tú veas a tu patrocinador que te trajo al negocio, dale un pico, dale un abrazo, abrázalo, dale un pico y dile, gracias, el negocio es mío. Me voy a calificar, punto, y se acabó. Porque el negocio es tuyo. Entonces, no te quejes. Primera parte del libro. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? No te quejes, no condenes. ¿Listo? Ahora voy a pasar a la invitación. Chicos, 4 palabras que están prohibidas en la invitación. Yo quiero que apunten ahí. 4 palabras que están prohibidas en la invitación. Palabra prohibida número 1, reunión. No hables de reunión en la llamada. Qué pereza una reunión. Yo cuando era gerente del hotel, yo estaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde en mi oficina y cuando me invitan a una reunión, yo me escondía. Qué jartera una reunión. Qué pereza una reunión. No hablen de reunión. Esa palabra es muy mala. Segunda palabra que está prohibida en la invitación. Ventas. Ventas. Felipe, es que las ventas no son importantes. Sí son importantes. Pero la gente odia las ventas. Entonces, cuando tú usas la palabra venta, lo matas de una vez. A menos de que tu invitado sea líder de ventas, le encanten las ventas, sea director de revista. Ahí sí hablas de ventas. Pero si tu perfil es empresarial, socio para hacer la expansión, tú no hablas de ventas. Tercera palabra que está prohibida en la invitación. Producto. Porque los productos no son buenos. No, son maravillosos. Pero afuera hay muchas compañías que manejan productos. Entonces, no hables de productos en la invitación. Recuerda que la invitación no es para hablar de negocio. La invitación es para sacar una cita. Entonces, Ginodé no es productos. El que habla de productos es porque no ha entendido este negocio. Porque allá afuera hay empresas que manejan muchos productos. Millones, señores. La palabra producto espanta o no espanta. Espanta. 4 palabra que está prohibida en la invitación. Mencionar el nombre de Ginodé. Eso lo están grabando, Jenny. Quiero que me escuche Sandro porque me echa. Porque la compañía no es buena. Es maravilloso. Es la número 1 de Brasil. Lo que pasa es que si tú dices Ginodé, la persona se va a buscar a Google, ve la inebriante, ve el gel y dice, ah, eso es de productos. Entonces lo matas inmediatamente. Entonces, ¿qué hago yo? Yo evito estas 4 palabras, muchachos. Ahora, les voy a dar un ejemplo de cómo contacté yo un contacto en frío. El año pasado, que hubo el FES en México, el Ginodé FES México, viajamos con algunos líderes y yo iba en el avión, ¿cierto? Iba un Airbus, íbamos ahí, una colombiana, un mexicano, iba yo. ¿Y yo qué hago? Contactar, hacer empatía, generar amistad. Entonces con el mexicano empezamos a hablar, generando la empatía, hasta que él me pregunta. Y yo digo dentro de mí, que no me pregunte, Felipe, ¿a qué te dedicas? Y yo dentro de mí, ¿para qué me preguntaste?
¿Para qué me preguntaste? ¿Y ustedes qué responderían, muchachos? ¿Ustedes qué responderían? Entonces, aquí con cámara está José Ramos. Entonces, José, ¿a qué te dedicas? Entonces, no es una cosa de productos, es una cosa de binar, una cosa de... No, lo matas. ¿Yo qué respondí? Yo le dije, tengo una franquicia en internet y la expando en varios países. ¿Sí la cogieron? Tengo una franquicia en internet y yo la expando en varios países. Precisamente por eso vengo a México, porque vamos a abrir mercado en México. ¿Y él qué me dice? Wow, me interesa, porque mi compañía tenemos ganas de empezar a publicarla en internet. ¿Sí la ven? Y de una me dio la tarjeta. Yo no le hablé más del negocio. Yo le cambié el tema. Y luego él me dice, ¿cómo te parece que mi compañía ha bajado el 80% en los últimos 3 meses? Y yo, ¿y eso es debido a qué? ¿Qué pasó? Me dijo, los chinos. Hasta los insultó. Estos hijos de madre, yo no sé qué. Estos chinos se metieron a México, acabaron con el mercado. Facturan demasiado, una porquería de zapatos. Todo el mundo los compra. Y nosotros ni siquiera con el 50% del costo nos salen. Y yo digo dentro de mí, tienes que escuchar lo que yo hago. Entonces, yo lo dejé ahí, fui al evento, volví a Colombia. Y en Colombia lo saludé. Armando, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y le envié un libro. Yo no le hablé del negocio, yo le envié un libro para que él vea para dónde va la economía. ¿Ustedes qué libro le recomendarían? Chicos, ahí por el chat. ¿Ustedes qué libro le recomendarían para que él vea para dónde va la economía? Excelente, Luis. Excelente, José. El negocio del siglo XXI. Yo le mandé el libro para que él vea para dónde va la economía. Porque la empresa de él la va a montar en internet y los chinos se la van a comer. Le envié 2 audios más, luego le di el plan de negocios y ¿qué creen? Nuevo socio de Ciudad de México. Ahora, él no entró a Ginodé por el reductor. Él entró a Ginodé porque él confía en su amigo colombiano. Porque yo le di la información que él quería escuchar. Porque él confió en mí. Yo me aseguré de que él confiara en mí. ¿Listo? Entonces, muchachos, busquen amigos. No busquen personas para persuadir. Busquen personas para ayudar. No busquen personas para persuadir. No busquen personas para convencer. Busquen personas para ayudar. ¿Listo? Invitación. Cuando tú invitas a alguien, cuando tú vas a invitar a algún amigo, muchachos, esto es muy importante. La llamada tiene que ser muy natural. Yo he visto muchos líderes invitando así. Hola, Adán. Bienvenido a un mundo de oportunidades. ¿Quieres ser libre financieramente? El cielo es el límite. Y el man dice, uy, este se enloqueció. Y te cuelgan. Entonces, entre más natural lo hagas, mucho mejor. Si ustedes tratan de huevón, perdóname la expresión, Danilo, si, yo sé que ya esto no lo pueden grabar en YouTube. Si tú lo tratas de huevón, trátalo de huevón. ¿Qué huevón? ¿Cómo estás? Oh, bien huevón, gracias a Dios. ¿Cómo van las cosas? Ya. ¿Qué onda, nene? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van las cosas? Si lo tratas de nene, lo tratas de nene. ¿Listo? Yo quiero hacer aquí una invitación en vivo, pues. ¿Hacemos una invitación en vivo? Para que usted la vea. Voy a llamar a... Bueno, no sé si de pronto Jennifer me pueda ayudar a activar el micrófono. Voy a llamar a Eduard Ramírez, que está aquí con cámara prendida. No sé si Jennifer me puede ayudar aquí con cámara prendida para invitar a Eduard. Eduard es mi amigo de mi lista caliente. Eduard, mira, porfa, si tú puedes activar la cámara. Perdón, el audio. ¿Ahí me escuchas? Listo, perfecto. Entonces, chicos, miren esta invitación. Miren esta invitación de mi amigo. Él es mi brother. Eduard, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, Pipe. Bien, ¿y tú cómo va todo? Bien, peladito, gracias a Dios. ¿Cómo está la familia? Bien, bien, excelente, gracias a Dios. Ah, qué bueno, me alegra muchísimo. ¿Y cómo va el trabajo? Muy bien, Pipe, ahí vamos, camellando viciosos. Maravilloso. Tú ya estás en la empresa como 5 años, ¿no? Sí, señor. Pues madre, o sea que ya debes estar embilletado, ¿no?
Ahí vamos. No tanto como quisiera, pero ahí vamos. Ah, perfecto. Peladito, ¿qué vas a hacer el lunes o el martes? No, no tengo así nada pendiente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Te invito una pola y paso por ti y te invito una cerveza. Uy, hágale de una, hace rato no me tomo una. Dale, papá. Mañana nos vemos. Un abrazo. Cuídate mucho. Papá. Chao, pues. Ya está. Ya está la invitación. Porque él es mi amigo. Si un amigo me invita a un café, yo voy, porque es mi pana, es mi brother. Si alguien te invita a almorzar, tú vas, porque es tu pana, tu brother. Esa es la invitación. La invitación es sacar cita y ya en la cita le cuentas el plan de negocios. No te pongas a inventar, no te pongas a hablar del proyecto, de la nueva economía, el cuadrante del flujo del dinero. Invítalo a un café, una cerveza, invítalo a almorzar. Es tu pana, es tu brother. Y ya en el café generas empatía y le muestras el plan de negocios. Entonces, yo invito así, muchachos. Es más, yo a veces le escribo a mis amigos y les digo, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Pipe, ¿qué pasó? ¿Qué hice? No, mañana te cuento. Mañana pago por ti y te cuento. La persona no duerme toda la noche. Diana, te tengo un chisme. Mañana te cuento. Diana mañana está media hora antes de la cita. Chicos, la invitación. Patricia dice, si es en frío, ¿cómo hago? Ya vamos para allá. En frío. Ya vamos para allá. En frío, el objetivo no es hacer invitación. Patricia, en vivo es contactar, es prospectar. Ojo, no es lo mismo invitar que prospectar. Prospectar es frío, es sacar número. Invitación es sacar cita. Entonces, a mí me encanta prospectar en frío. ¿Cómo prospecto en frío? Prospectar en frío es delicioso porque es el mercado infinito, ¿cierto? O sea, ni siquiera, Patricia, ni siquiera tú en cuatro reencarnaciones te daría para prospectar a todo el mundo. Tú contactas en frío en un evento social, en un evento del colegio de tu hijo, en, no sé, en una fila del banco. Entonces, ¿yo qué hago? Yo prospecto mucho en los cafés o restaurantes. Chicos, lo mismo, empatía, sonreír, empatía. Entonces yo llego al restaurante y lo primero que hago es preguntarle el nombre a la mesera o al mesero, que yo lo vea con buena actitud. Obviamente si el mesero llega mirando feo y me tiene mal, yo no lo quiero en mi equipo. Yo no quiero gente negativa en mi equipo. Yo prospecto y contacto al que yo quiera. Y yo dejo esto, yo dejo mi equipo para gente ganadora, para gente positiva, para gente que tenga sueños. Es cuando yo veo que el mesero es una persona alegre, con buena actitud, hola, buenas tardes, bienvenidos, yo le digo, uy, hermanito, ¿cómo te llamas? Y le sonrío. Carlos, ¿cómo estás? Y lo llamo por Carlos todo el tiempo. Carlos, gracias, Carlos, me trae un tenedor. Carlos, todo el tiempo, genero empatía. Carlos, ¿tú cuánto tiempo estás aquí en el restaurante? No, Pipe, yo llevo trabajando 5 años. ¡5 años! Y a mí me gusta bromear. O sea que ya te hicieron una estatua en la entrada. Y él se ríe. Y al final, cuando yo pido la cuenta, yo le digo, Carlos, hermanito, tu servicio es increíble. Me encantó. En lo que yo hago, te puede ir muy bien. Y él que me dice, ¿y tú qué haces? Yo, hermanito, no tengo tiempo, voy de salida, tú estás trabajando, dame tu número y después te cuento. Chicos, el 95% me ha dado el teléfono. En lo que yo hago, te podría ir muy bien. ¿Y tú qué haces? Amarito, no tengo tiempo, dame tu número. Entonces, prospectar en frío no es invitar. Prospectar en frío es sacar número. Sacar número. La invitación sí es para sacar la cita. Ahora, otro caso de que, por ejemplo, tú tienes un socio nuevo y el socio te da la lista para que tú le ayudes a trabajarla. Entonces tú vas a llamar, o por ejemplo, tú tienes un referido que vas a llamar en contacto frío. Chicos, miren esto. Voy a llamar un referido del contacto frío que alguien me dio referido. Hola, ¿cómo estás? Mira, hablas con Felipe Cano. Yo soy amigo de tu socio y estamos trayendo una compañía a Colombia internacional. Y me va a preguntar, ¿y eso de qué es?
Yo le digo, hermanito, en ese momento voy a entrar con esta mañana con México, estoy ocupado, no tengo tiempo. No, Felipe, si tú no me cuentas de qué es, yo no tengo información. Oigan a este. Yo le digo, listo, no te preocupes. Después te llamo y hablamos. Chao, gracias. Postura, muchachos. Que la persona queda como en el aire. Uy, esta mamá me sacó de eso. Uy, no, yo quiero escuchar. Porque el mamá, ¿yo cómo voy a rogarle a alguien si esto es un negocio que le cambia la vida a las personas? ¿Yo por qué tengo que rogarle? Si esto es un negocio que le cambia la vida a las personas. Entonces después contacto a alguien más y le digo, hermanito, estamos teniendo una compañía de Colombia maravillosa, queremos que escuches. Uy, chévere, me encanta. Mañana a las 10. Si lo ven, con él es, no con el otro. Yo tengo aquí una persona positiva, alegre. ¿Para qué me voy a amargar con el complicado? Lo dejo. Error, irte a buscar amargados, pesimistas. Yo generalmente no contacto a gente negativa. Aquí me escribió, cuando consigues el número de un contacto frío, el mesero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lo llamas? Marcos, no máximo 48 horas. 24, 48 horas. Tú le preguntas, él hasta qué horas trabaja. Ah, yo trabajo hasta las 7, entonces lo llamas a las 8. No máximo de 48 horas, 24, 48 horas. ¿Listo? Perfecto. Entonces, otra forma de contactar es la siguiente, chicos. Miren esta. Yo le digo, Carlos, mira, estamos trayendo una compañía muy, muy grande a Colombia, a México, a Chile. Yo no te prometo nada, pero quiero que escuches este audio. Quiero que nos hagamos amigos y tú descubras lo que yo descubrí, lo que yo tengo. Eso que tiene que ver con los productos. Carlos, estamos trayendo una compañía muy fuerte a Colombia, muy fuerte a México o a Chile, donde en el país que estés. Quiero que te escuches este audio, quiero que nos hagamos amigos y tú descubras lo que yo tengo. Si te gusta, hacemos equipo. ¿Sí lo ven? Y hay gente que me dice, listo, Felipe, cuéntame el plan de negocio ya que tengo 15 minutos. Oigan a este. 15 minutos. ¿Ustedes qué hacen? Yo le digo, uy, hermanito, mira, mi negocio es muy grande. Cuando tú tengas media hora, me llamas y hablamos de negocios. Chao, que estés bien. Postura de empresario, chicos. Yo quiero que apunten esta frase, chicos. Apunten esta frase, que esta frase es re profunda. Cuando ustedes contacten a alguien, estamos buscando amigos. Busca amigos, que el sistema educativo forma al empresario. Muchachos, busquen amigos, que el sistema educativo forma al empresario. Aquí yo quiero aprovechar, yo aquí les quiero compartir pantalla. Nuevos socios, perfecto. Acá, listo. Listo. Ahora sí, al grano. Voy a hablar de la invitación. Voy a hablar un poco más de la invitación. Antes de la invitación, ¿qué necesito? La lista de contactos, ¿cierto? Porque la lista de contactos es como la materia prima del negocio. ¿Cuál es la materia prima del negocio? Los contactos. Entonces, lista caliente, lista tibia, lista fría, lista gallina. Yo en este momento no me voy a enfocar en listas. Habla con tu líder que hable de la lista. Yo me voy a enfocar en la invitación. Tú ya tienes la lista, me voy a enfocar en la invitación. Chicos, yo me enteré de esto cuando era diamante. Si yo me hubiera enterado de esto cuando era máster, tal vez ya sería triplo, ya sería, yo no sé. Pero yo me enteré de esto tarde. Entonces, yo quiero que sepas que si tú eres nuevo y entiendes lo que yo te voy a decir en este momento, vas a sacarle mayor provecho. Porque esto es supremamente importante. Mucha gente falla en la invitación. Y si tú eres un líder que tienes un socio nuevo, no lo mandes a invitar solo. Ve e invita con él. Porque uno los manda a invitar solo. Ve, invita para mañana a las 7. Ve, invita para mañana. El nuevo es muy despistado, está con las defensas bajitas. Va y invita. Hola, primo, es que es un negocio de productos. ¿Y qué le dice el primo? Sálgase de eso, eso es una pirámide, eso no funciona.
Entonces el nuevo, ¿qué hace? Porque el nuevo entra con las defensas bajitas, se va del negocio. Pero si tú estás con él ahí llamando con él, tú le dices, no te preocupes, eso es normal, a mí me pasa igual, llama al siguiente. ¿Sí lo ven? No lo dejen solos, chicos, no los dejen solos. Llama, invita con ellos, al lado de él, invita. Porque el nuevo no tiene creencia. El nuevo entra en la opinión, no en la creencia ni en la convicción. Él entra en la opinión de que hay un negocio bueno, interesante, pero alguien le dice que no y lo mata. Entonces, en la invitación hay 5 características que yo quiero que ustedes apunten ahí, muchachos. 5 características cuando tú coges el teléfono y haces la invitación. Característica número 1 de la invitación es urgencia. Urgencia. La llamada no puede durar más de 40 segundos, muchachos. Más de 40 segundos no puede durar. Tú estás ocupado siempre. María Elisa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mira, no te quito mucho tiempo. En este momento voy a entrar al banco. ¿Qué genera eso? Que el invitado que está al frente diga, uy, Rosa, eso tiene que ser rápido. Y no empieza a preguntar pendejadas. Ahora, no digas que vas a entrar al banco a las 12:30 del día. Tú tienes que ser congruente. Que si vas a entrar, que van a cerrar el banco tipo 11 de la mañana, ¿cierto? Pero la llamada tiene que ser máximo de un minuto. Urgencia. Tú estás ocupado. Ocupado. Porque siempre van a preguntar, el invitado tiene curiosidad. Ve, Elisa, ¿y eso de qué es? Eso es para vender. Pero tú estás ocupado. Mira, no tengo tiempo. En este momento voy para el colegio del niño. Pero ¿qué te parece si nos vemos tal o tal? Entonces, urgencia, ocupado. Así no estás ocupado. ¿De acuerdo? Segunda característica, emoción. Tú tienes que estar emocionado, tú tienes que sonreír. Yo recomiendo que hagas la llamada caminando, no acostado ni sentado. Caminando, porque tu corazón se va a acelerar. ¿Listo? La tercera, y para mí la más importante, de las más importantes. Chicos, por favor, 2 opciones. Cuando hagan la invitación, siempre denle al invitado de 2 a 3 opciones. El libro dice, haga lo que el otro quiere. Listo, María Elisa, ¿qué te parece lunes o martes? ¿Qué es mejor para ti? Ah, el martes. Perfecto. 5 o 7. ¿Qué es mejor para ti? Yo le estoy dando a entender que María Elisa es importante, que ella está escogiendo la hora, pero mentiras que yo la escogí. El libro dice, haga lo que el otro quiere. 7, perfecto, 2 opciones. ¿Listo? Bien. 4, confirma la cita. Listo, María Elisa, entonces nos vemos mañana a las 7 de la noche, ¿de acuerdo? Perfecto. Y la 5ª, tú cuelgas. No permitas que tu invitado cuelgue, porque tú tienes el control de la llamada. Tú haces las preguntas. Urgencia, emoción, 2 opciones, cuelgas, tú confirmas y tú cuelgas. 5 características de la invitación. ¿Estamos ahí bien? Perfecto. Chicos, esto nos vamos a divertir muchísimo hoy. Muchas veces nos matan cuando pasa lo siguiente. Ok, listo, Mauro. Mauro va a invitar a alguien a una charla de negocios. Y a Mauro le dice, Mauro, ¿y eso es para vender? Ahí sí Mauro no está preparado, lo matan de una vez. Pero como Mauro se conectó al entrenamiento de hoy, Mauro va a estar preparado. Así que Mauro, te felicito, hermanito. Mauro va a responder con otra pregunta. Mauro, ¿y eso para vender? Entonces Mauro va a decir, ¿te gusta vender? No me gusta vender. Entonces Mauro, ¿qué dice? Maravilloso, te va a encantar este negocio. Porque no tiene que vender. Puede consumir con descuento o puede hacer red. Mira que no estamos diciendo mentiras. ¿Sí la cogieron? Ahora, Mauro, ¿y eso es multinivel? Mauro, ¿cómo responde? ¿Te gusta el multinivel? Sí, me encantan las redes. Esto es para ti, hermanito. No, odio el multinivel. Maravilloso. Esto es para ti, hermanito. Porque no tiene que hacer la red. Puede vender. O puede consumir con descuento. O puede ser mayorista. O puede ser de una franquicia. Mira que no estás diciendo mentiras. Algo tan elemental como eso.
No, hermanito, yo no tengo tiempo. Yo le digo, ¿sabes por qué no tienes tiempo? Porque estás ocupado cumpliendo los sueños de otras personas. Tú no tienes tiempo porque estás trabajando para cumplir el sueño de otras personas. Ahí le tocó la llaga. Ah, o sea que tú trabajas bastante. O sea que ya debes estar ganando muchísimo. O sea que tú trabajas mucho y no tienes tiempo para tu familia. O sea que debes estar embilletado. O sea que te vienes apagando muchísimo. ¿Qué responde la gente? Ojalá. Ojalá, Pipe, ojalá. Ah, o sea que trabajas mucho y no te pagan lo que mereces. Ok. Entonces, ¿cuándo vas a tener tiempo? Ahí le tocó la llaga. ¿Listo? Entonces yo le digo, ¿hasta cuándo vas a tercerizar el tiempo con tu familia? Aquí puedes tener libertad. Yo te puedo ayudar a que tú te ganes el doble que ganas hoy. Entonces ya genero curiosidad. ¿Listo? ¿Objeciones bien? ¡Listo! Plan de negocios. Ya tengo mi lista, ya contacté, ya hice lista, ya invité. Plan de negocios. Muchachos, muchos de ustedes no dan plan de negocios hasta que no se vuelvan profesionales. Y es un error. Es un error. Lo único malo que se hace es lo que no se hace. Porque por lo menos lo estás intentando. Haz el plan de negocios. El plan no importa. El plan no importa. Si la persona está bien contactada, va a entrar. Porque confía en ti. Y hace poquito un líder me preguntó, Pipe, ¿tú cuánto duras dando el plan de negocios? Yo le dije, yo el plan duró 10 minutos. Ahora que llegué a doble, va a durar 5 minutos. Cuando llegue a Imperial, va a durar 2 minutos. Porque el plan no importa, muchachos. Lo que importa es que te brillen los ojos y que tú le marques la visión a la persona. ¿Para dónde va el proyecto? Y que tú le vas a ayudar. El plan no importa. Así que vamos a dar el plan de negocios. Presentar el negocio uno a uno con ayuda de tu patrocinador. Debes generar empatía y romper el hielo. Muchachos, si tú vas a dar el plan de negocios y no has generado empatía, apaga el computador y váyanse a dormir, porque el man no va a entrar. El invitado no va a entrar. Si tú no generas empatía, tu invitado no va a entrar. Tú tienes que generar empatía primero, ganarte la confianza de la persona y después dar el plan de negocios. Luego cuentas un poco tu historia, plan de negocios y perfecto, listo. Ahora, importantísimo, hay una estadística dentro del negocio que dice solo el 4% de los invitados va a comprar su combo de una. 4%. El 96% entra en ¿qué? Seguimiento. ¿Sí vieron? 4% entra. ¿Cuántos de ustedes compraron el combo top de una? Elisa, súper excelente. Maravilloso. La mayoría seguimiento. A mí me entró un líder la semana pasada. Año y medio en seguimiento, chicos. Resistencia. Paciencia, eso es un negocio para toda la vida. Relajémonos y disfrutemos. Eso es un negocio para toda la vida. Cuando tú des el plan de negocios, no enfoques en registrar la persona. Obvio que si la persona te dice, listo, Elisa, estoy lista, mira mi tarjeta de crédito. No, Felipe dijo que segunda reunión. Claro que no, tú lo registras de una. Pero generalmente la gente tiene miedo y necesita ser expuesta a 5 reuniones. Entonces, cuando tú presentas el plan de negocios por primera vez, ¿cuál es tu enfoque? Segunda reunión. ¿Por qué? Porque, muchachos, la gente cuando se le presenta el plan de negocios queda loca y tiene la emoción al 100%. Pero si tú lo dejas ir sin la segunda cita, ya se baja la emoción al 50%. Porque la persona afuera va a tocar gente negativa, gente que no sueña, gente que le va a robar el sueño. Entonces, si tú dejas que se vaya el invitado al 100%, ya se va a bajar después al 50%. Saca segunda reunión con tu línea de auspicio. Invítalo a una APN, invítalo a un seminario, envíale un libro, envíale un audio. Saca reunión con tu zafiro, con tu diamante. ¿Y cuál es el objetivo de la segunda reunión? Tercera reunión. ¿Cuál es el objetivo de la tercera reunión?
cuarta reunión. Cuando tú entiendes ese principio, tú no te vas a frustrar. ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, seguimiento. Puede ser un open, una APN, enviarle un video. Yo generalmente lo que hago es inmediatamente, yo, Felipe Cano, pregúntale a tu línea de auspicio, pero yo, Felipe Cano, y mi equipo, lo que yo hago es, después de la presentación, yo envío un video del crucero. Depende del perfil. Si es una mujer que le gusta lo social, yo le envío el video de perlas de la entrevista con Caracol. Yo le envío el video de una líder, de una historia de éxito de una líder de la compañía. Yo le envío el crucero. Y después la segunda reunión. ¿Listo? Seguimiento. Aquí tenemos muchas historias de éxito. Chicos, en YouTube está toda la información. En YouTube está toda la información gratis. Busquen en YouTube todo lo que ustedes necesiten. También en la universidad está toda la información. ¡Listo! Me voy para el cierre. ¿Quién quiere saber cómo cerrar? ¿Quién quiere saber cómo volverse Rambo? Con el cuchillo en la boca, a la yugular. De una. Vamos a la yugular. Porque si tú no haces el cierre, te vuelves en un plan informativo. Un plan informativo y perdiste el tiempo. Y perdiste plata, y perdiste la plata del café, perdiste la plata de los pan de quesos, perdiste la plata del tamal. Cierre. Tú tienes que cerrar al invitado. Un buen sí o un buen no. Puede que te diga que sí, no tiene la plata y entra a seguimiento. Puede que te diga que no, igual entra a seguimiento. Entonces, muchos líderes me preguntan, Felipe, ¿yo cómo hago para cerrar? Y yo les digo, ¿tú estás cerrado? Porque muchos de ustedes ni siquiera están cerrados con Ginodé. Muchos de ustedes ni siquiera creen en Ginodé. Muchos de ustedes ni siquiera creen en ustedes mismos. Entonces, ¿tú cómo vas a cerrar a tu invitado si tú no estás cerrado tú mismo? Entonces, al primero que tú tienes que convencer es a ti mismo. Porque si tú no crees, tu invitado no va a creer. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Tú tienes que creer para que tu invitado crea. Las personas no nos están haciendo un favor. No. Postura. ¿Listo? Un buen sí o un buen no. Si tú quieres las respuestas correctas, debes hacer las preguntas correctas. Chicos, apunten ahí. Apunten ahí, por favor. El cierre son tres cosas. Cierre son tres cosas, no es más. Primera cosa, postura. Postura. Si tú fueras imperial, ¿tú cómo cerrarías? O sea, y solo imagina, tú eres imperial, te ganas 30 mil dólares mensuales, ¿cómo cerrarías? Ve, Elisa, entra conmigo, por favor, entra conmigo, necesito uno más, por favor, entra conmigo. ¿Tú crees que un imperial va a hacer eso? Postura. Muchachos, cuando yo era carbón, cuando yo era diamante en bruto y bien bruto que sí era, cuando yo era carbón, que estaba recién empezando, yo cómo cerraba a mis invitados. Vean eso, miren yo cómo cerraba a mis invitados. Yo les decía, Eduard, hermanito, mira, yo soy nuevo en este negocio. Yo soy nuevo. No sé nada. Yo no sé nada de este negocio. Pero yo voy a ser el mejor de Colombia. Yo en 2 años voy a tener un equipo de 2,000 personas. Te estoy invitando a ti para que tú seas de mis primeros 5 líderes. Y que esas 2,000 personas también queden debajo tuyo. Cuento contigo, me busco a alguien más. Si te la juegas por mí, yo me hago pelar. Hasta que no le cambiemos la vida a tu familia. Pero es contigo, me busco a alguien más. Y en 2 años no me preguntes por qué no pensé en ti. La gente me decía, uy, Pipe, hermano, a mí el multinivel no me gusta, pero estás tan loco que yo quiero intentarlo. Postura, creencia y visión. Puede que hoy no tengas rango. Puede que hoy no tengas resultado. Pero la visión de futuro te dará fuerza en el presente. La fe en el futuro te dará fuerza en el presente. Piensa como imperial. Piensa dónde. No pienses cómo estás hoy. Piensa dónde vas a estar mañana. No te enfoques en las piedras que tienes en el camino. Enfócate en un láser directo imperial. Postura.
Primero, cierre es postura, número uno. Número dos, del cierre, hacer preguntas. Preguntas correctas. Si tú quieres las respuestas correctas, haz las preguntas correctas. Segundo, preguntas. Y tercero, quédate callado. Cierra la bocota. Quédate callado. Ya hablaste una hora en el plan de negocios, no hables más. Hay líderes que hablan 2 horas en el plan de negocios y en el cierre hablan otra media hora. Queriendo, no, quédate callado. Yo, o sea, pero créame que yo era así. Cuando yo empecé el negocio, mi plan duraba 3 horas. Elisa, mi plan duraba 3 horas. Yo hablaba de cómo empezó el dinero en la Edad Media. Yo hablaba del cuadrante del flujo del dinero. Y la gente me decía, uy, no, yo tengo que hablar de todo eso. Yo mataba a la gente. Yo 3 horas en la presentación de negocios y luego otra hora haciendo el cierre. ¿Quién va a entrar, muchachos? Entonces, haz las preguntas y quédate callado. Quédate callado. ¿Y cuáles son las preguntas? Tres preguntas. Primero, ¿qué fue lo que más te gustó? Ahorrar dinero, reducir gastos, los productos, el crecimiento en el negocio, ayudar a personas, los viajes o todo. ¿Y qué haces? Cierras la bocota. Cierras la boca. Te quedas callado. Él te va a responder alguna cosa. El 90% dice el negocio. Y ahí va la segunda pregunta importante. Uy, ok, Elisa. O sea que encuentras una oportunidad para ti y tu familia y te vuelves a quedar callado. Quédate callado. Elisa va a decir, sí, encuentro una oportunidad. Tercera pregunta a la yugular. Ok, Elisa, ¿qué te haría falta para empezar el proyecto hoy mismo? Y te vuelves a quedar callado. ¿Qué te haría falta para empezar? Ahí va a salir la objeción. Siempre son las mismas. Dinero. Tiempo. ¿Cierto? No tengo perfil. Pipe, lo que me hace falta para empezar el proyecto es dinero. Y va una cuarta pregunta. Otra vez a la yugular. Ah, ok, Elisa, o sea que si el dinero no fuera problema, ¿entraríamos a trabajar hoy mismo? Sí. Si lo tengo enfrente, le doy la mano y le miro los ojos, le digo, bienvenida. Cuenta conmigo. Esto no arranca con dinero, esto arranca con decisión. Te felicito. Vamos a buscar el dinero juntos. Cuenta conmigo. Mírala a los ojos queriéndola ayudar. No la mires a los ojos con ganas, no la mires al bolsillo con ganas de quitarle 2.500.000. Con ganas de quitarle $700, porque la gente te huele eso. Muchas veces nosotros hacemos el cierre y miramos el bolsillo del invitado con ganas de quitarle $700. El invitado que está al frente es un ser humano que tiene sueños, que tiene miedos. Ayudémosle a tomar la decisión. Ayudémosle a que bote el miedo con amor, con cariño, con comprensión. No lo mires a los ojos con ganas de meter la mano al bolsillo. No. Listo, vamos a construir esto juntos. Yo te voy a ayudar, no te preocupes. Yo tampoco tenía plata. Precisamente por eso te invité, porque yo tampoco tenía plata. Felipe, no tengo plata. Precisamente por eso te invité, porque yo tampoco tenía plata. Entonces, y otra cosa que yo quiero que apunten ahí es que vas a tocar la llaga. Ah, ok, Elisa, o sea que tú llevas trabajando 15 años y no tienes 2 millones para invertir en tu propio negocio. O sea, que quiere decir que lo que está haciendo no está funcionando. Págate. ¡Bum! Bombazo a la cabeza. Ahí lo coloca a pensar. Ole, tiene razón. No, Felipe, yo no tengo tiempo. Ah, ok, tú no tienes tiempo porque estás ocupado cumpliendo el sueño de otras personas. ¿Cierto? ¿Cuándo lo vas a tener? Felipe, yo no tengo el perfil. Yo le digo, ¿tú crees que el estudiante se volvió médico en el primer semestre?
Aquí tenemos un sistema educativo que te vamos a apoyar y te vamos a enseñar. Si tú no cambias tu mentalidad, no va a cambiar tu futuro. ¿Listo? Y hago registro. Cierre. El que habla más pierde. Si la persona está enfrente es porque está buscando algo. Del inconsciente al consciente. Y la persona va a pensar, si todo eso que me dijo Felipe fuera verdad, ¿cómo sería mi vida? Ojo con esto. Ojo con eso, que esto es importante. Jennifer y Danilo, ustedes me van a matar. Ya me pasé de la hora. Yo creo que me queda media hora más. ¿Seguimos? ¿Seguimos, queridos líderes? ¿Seguimos? Me queda media hora más de material y créanme que lo que se viene es muy, muy fuerte. Lo que se viene está muy chévere. Yo no sé si Jennifer me autoriza, Danilo, me van a matar. Me van a matar que me pasé de la hora. ¿Ok? Listo. Lo que ustedes digan, ustedes mandan. Ustedes mandan aquí hoy. Jennifer, listo. Ya autorizó. Perfecto. Listo. Yo hago caso. Listo. Entonces, yo le digo, listo, Elisa, ¿qué te hace falta para empezar el proyecto? Ella me dice, no me falta nada, estoy lista. ¿Yo qué le digo? ¿Cuándo compras tu combo? ¿Hoy o mañana? ¿Cómo lo quieres pagar? ¿Tarjeta, efectivo o débito? Muchos de nosotros nos duele o nos da miedo decirle cómo compras tu combo. ¿Cómo lo pagas? ¿Efectivo o tarjeta? Chicos, el invitado necesita ese sustico. Ese sustico es importante para el invitado. Él lo necesita. Si él de verdad está listo, él dice, listo, tarjeta de crédito, vamos a hacer la compra. Si de verdad no tiene dinero, tú le dices, listo, efectivo o tarjeta, él te va a decir, no venga. Me faltan 500 mil pesos. Listo, perfecto. Vamos a hacer registro. Te vas a sacar código 121 y vamos a buscar el dinero. Vamos a hacer un bazar, una preventa. Vamos a ver qué tienes que no necesites para vender. Y empiezas a buscar alternativas para ayudar a buscar el dinero. Pero lo más importante es pegarlo al sistema. Envíalo un audio, envíalo un libro, pégalo al sistema. Preséntalo con tu línea de auspicio, preséntalo en tu APN. ¿Listo? Listo. La perfección nos lleva, la repetición nos lleva a la perfección. Felipe, ¿cómo me vuelvo un buen cerrador? Cerrando. Cierre. La repetición, chico, la repetición. ¿Listo? Ahora, mi invitado ya se registró. Ya es mi nuevo socio. ¿Qué hago? ¿Voy buscando otro más? No. No dejen hijos por ahí regados. Debe ser un papá responsable. Debe ser un patrocinador responsable. Y yo quiero que ustedes vean esta imagen. Mucha gente se va del negocio simplemente porque no recupera su inversión. Cuando el invitado entre al negocio, no le hables de que se le vas a sacar 10 millones, que le vas a sacar diamante, que no. Lo más importante es plan de acción para que el invitado recupere su inversión. Porque seamos honestos, seamos sinceros, la persona allá afuera no tiene miedo de buscar la plata. Porque los seres humanos conseguimos lo que nos proponemos. La gente se puede buscar 2000, la gente puede buscar $700 fácil. Pero no digo que fácil, pero posible. La gente tiene miedo desde cómo lo recupero. Porque un iPhone vale $2000. Un viaje a Cancún vale $2000. Una moto vale $1000. ¿Cierto? Una ortodoncia vale $1500. Entonces, el problema no es buscar la plata. El miedo del invitado es cómo lo recupero. ¿Cómo recupero mi plata? No es cómo la encuentro, sino cómo la recupero, que yo la puedo buscar. Un préstamo, un crédito, vendo algo. Pues digamos que no está, que no va a ser pues papita para el loro, pero es posible buscarla. Entonces, si tú le dices, mira, yo te voy a ayudar, juntos lo vamos a recuperar. Juntos vamos a hacer un plan de acción. Si tú le ayudas a que tu invitado recupere su inversión en el primer mes, ¿qué va a pasar con el invitado, con el nuevo, con el socio nuevo? No se va del negocio. No se va. Te aseguro que no se va. Ponlo a facturar. Este negocio es que tú cojas tu equipo y lo pongas a ganar millones. La única manera de que tú te pensiones es que tengas un ejército de líderes ganando millones.
Pues ponlo a facturar. Ponlo a consumir el producto. Que consuma el producto, que sea producto del producto. Muchos líderes compran el combo top y lo quieren vender todo. No. Hay que enseñarles a consumir de su propio negocio. Yo le digo, es como tener un restaurante y almorzar al frente. Tú tienes que usar tu propio producto, hermano. Destapa el desodorante, destapa el champú, destapa la pasta dental. Es tu negocio. Y si Ginolé quita el desodorante y pone un limón, yo uso el limón. Porque es de mi negocio. Si Ginolé monta carros, mi carro es de Ginolé. ¿Estamos claros ahí? Usa productos de tu propio negocio y enséñale al nuevo a que sea producto del producto. ¿Listo? Que vaya a los eventos, que vaya a los viajes, que vaya a los reconocimientos. Y yo le digo, tengo urgencia de primero ayudarte a recuperar la inversión. Y segundo, como dice la canción, a que te ganes tu primer millón. Y tengo urgencia también de sacarte de diamante. Porque cuando tú llegues a diamante, vas a ser un pobre menos en Colombia. Cuando tú llegues a diamante, vas a hacer una bulla en tu ciudad, tu pueblo. Pero está este paquete educativo de 10 pasos. Si tú te saltas uno de los 10 pasos, te vas a demorar un año más. Tú decides. Yo le digo así. Me urge sacarte de diamante en un año. Pero si tú de estos 10 pasos te saltas alguno, te vas a demorar otro año más. Es tu negocio, tú decides. ¿Listo? Listo, entonces la perfecta duplicación. Tengo el nuevo, le ayudé a recuperar la inversión. Listo, lista, invitación. Vamos a empezar a dar planes. ¿Y cómo es el plan? Yo hago, tú miras. Yo hago, tú haces. Tú haces, yo miro, tú haces. Yo hago, tú miras, yo hago, tú haces, yo miro, tú haces. ¿Listo? Aquí ya terminamos esta primera parte. Tenemos, ¡ay, chicos! Casi 300 personas. ¡Wow! Bueno, los felicito, chicos, los felicito. De verdad que estoy muy emocionado. Los quiero felicitar por ese compromiso. Yo prometo que nos quedan por lo menos 20 minuticos, máximo media hora si me extiendo mucho, pero lo que preparé de verdad que es muy importante para ustedes. Porque ustedes tienen que trabajar con un objetivo, con una meta, con un sueño. Porque la mente de un soñador es una mente creativa. Porque todo el tiempo tiene claro el sueño y no el obstáculo. La mente de un soñador está buscando realidades alternas y soluciones. Entre más sueñas, más visión creas. Un perfil alto no va a entrar porque Ginodé lleve 34 años. Un perfil alto no va a entrar porque es el reductor. La gente se va a unir a ti porque tú eres un soñador, porque tú tienes una visión clara de para dónde vas. Si tú le muestras la visión de lo que van a construir juntos, él dice, listo. Muéstrame que hay que hacer que yo lo hago. Porque tú le vas a ayudar a que pasen de un punto A a un punto B a través de un método de liderazgo con tu visión. Y yo siempre le digo a mi equipo, muchachos, a mí la política no me gusta, pero nosotros en el futuro vamos a parecer políticos. ¿Cómo así, Felipe? ¿Cómo así que políticos? Vamos a entrar en campaña. La gente va a decidir con quién va a trabajar. Cuando Ginodé llegue a su momentum, cuando Ginodé llegue a su momento en que la gente diga, yo quiero entrar, la gente va a decir, ¿yo con quién voy a entrar? ¿Con Elisa o con José María? ¿Tú estás preparado? ¿Tú eres el líder que tú quieres tener debajo tuyo? Porque muchos líderes me dicen, Felipe, yo quiero tener 5 diamantes debajo mío, quiero tener 5 Lucas Batistones, 5 Bandrovianas. Y yo le digo, si tú no eres líder, tú no mereces tener líderes debajo tuyo. Porque un tiburón no se va a registrar con una oveja. Tú tienes que ser líder. Cuando un equipo de fútbol
pierde, ¿a quién le echan la culpa? ¿A quién sacan? Al técnico, al líder. Luego llega otro técnico y gana el campeonato. El equipo no tiene nada que ver, es tu liderazgo. ¿Por qué? Porque un grupo de ovejas liderado por un león es capaz de matar un grupo de leones liderado por una oveja. ¿Sí la cogieron, chicos? ¿Sí la cogieron? Porque un grupo de ovejas liderado por un león es capaz de vencer un grupo de leones liderado por una oveja. Porque nada tiene que ver el equipo, tiene que ver el líder, tu visión. Por eso es que Ginodé no es para gente mediocre. Los mediocres no tienen sueños. Si tú tienes un sueño, empieza a defenderlo. El soñador es rebelde. El soñador tiene coraje. Ustedes tienen que tener coraje de actuar por fuera basado en lo que ven por dentro. O morirá soñando. Todos ustedes tienen sueños. Ustedes van a morir soñando. Se necesita coraje para ser exitoso. Es más fácil no ser exitoso. Si tú no quieres generar olas, sé un mediocre. Sé normal. Encaja. Encaja con todos los demás. Vístete como ellos. Camina como ellos. Porque afuera el sistema te quiere sacar para que tú actúes como ellos. Piensa como ellos. Camina como ellos. Haz lo que ellos hacen. Y una vez neutralices tu autenticidad, ya no necesitas coraje. Se necesita coraje para ser diferente. Se necesita coraje para ir donde nunca has ido. Muchos de ustedes necesitaron coraje para conectarse a esta reunión. A pesar de las adversidades. Se necesita coraje para ganar. La gente no habla del que no gana. La gente no habla del máster. La gente no habla del plata. La gente no habla del zafiro. Si tú te vuelves un ganador, la gente va a hablar de ti. Si tú te vuelves un diamante, la gente va a hablar de ti. Tú tienes el coraje de pararte de ahí donde estás, aunque las tormentas sigan aumentando, aunque recibas no, tras no, tras no, tras no, tras no. Porque nuestro negocio no es perfecto. Porque es de personas. ¿Y cómo somos las personas? Un día estamos arriba, un día estamos abajo. Un día estamos arriba. Somos una montaña rusa de emociones. Se necesita coraje para ser excepcional. Se necesita coraje para ser sabio. Se necesita coraje para ser rico. Se necesita coraje para ser un experto. Se necesita coraje para ser un diamante. Porque entre más haces, menos hablas. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes en esta sociedad mediocre de reality que hay afuera tienen el coraje de levantarse a pesar de las adversidades, a pesar de pasar de todo lo que están pasando y simplemente no encajar en la normalidad? Yo tengo el coraje de ir por mis sueños. ¿Alguien en esta sala tiene coraje? ¿Hay alguien aquí todavía despierto que tenga coraje de ir por sus sueños y de llegar a diamante? Y que tú llegues a diamante y tú invites a tu familia a la convención. Y tú pongas a tu familia en primera línea. Y tu familia te diga, ¿y a este loco qué le pasó? ¿A esta loca qué le pasó? Y tú le digas a tu familia ese día que a ellos nunca les va a volver a faltar nada porque tú te hiciste diamante. Entonces yo a ustedes hoy los reto que se hagan diamantes por sus hijos, por su familia, por sus abuelitos, por tu ciudad. Porque cuando tú te vuelvas diamante, vas a hacer una bullita ahí en tu ciudad. Y yo ya para terminar, chicos, quiero aquí compartirles algo rápido. Y esto que les voy a compartir no es mío. Esto no es mío, esto no lo hice yo. Déjame aquí. Chicos, ya para terminar. Esta proyección que está aquí la hizo uno de mis líderes upline, que se llama Andrés Mauricio Vázquez. Yo le mando un saludo, un abrazo a él donde esté en este momento, porque es la persona que maneja mejor los números en toda América Latina. Esto lo digo con respeto a otros líderes que también son muy buenos, pero yo no conozco ninguno que maneje números como lo maneja él. Y él hizo esta proyección. Esto no es mío, esto es de él. Sino que yo lo quiero compartir con usted el día de hoy.
Chicos, sabemos que América Latina somos países que nunca salen de la realidad, nunca salen de la pobreza, somos países muy ricos, pero de personas muy pobres, ¿cierto? ¿Estamos claros? México, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, somos países supremamente ricos, pero de personas muy pobres. Son países que nunca salen de la pobreza y nunca salen de la crisis. Y que el salario mínimo es... O sea, yo no encuentro una palabra para describir el salario mínimo en Colombia ni en América Latina. Entonces, yo les quiero mostrar a ustedes una conversión de salarios versus rangos. Entonces, antigua economía, nueva economía. Mucha gente no ve nuestro negocio porque está en antigua economía. Nosotros estamos en la nueva economía. Ahora, yo esto lo tengo en dólares. Yo lo tenía en pesos colombianos, pero yo lo traducí en dólares para que pues, todo nuestro internacional pueda hacer la conversión a su país. Salario mínimo en Colombia, Ecuador y algunos países promedio. Mensualmente, $250. Al año son $3,000. Chicos, un diamante se gana $3,000 mensuales. Afuera hay mucha gente trabajando. Un año para ganarse lo que se gana el diamante en un mes. Nuevos. Socios nuevos, por si les interesa llegar a diamante. Un diamante factura en un mes lo que el 60% de la población de América Latina factura en un año. Y es muy injusto. Listo. Los que trabajan... Ah, ven aquí, yo marco esto. Si me deja acá. Más, reacciones. Control, quería como tener aquí como para poderles marcar, pero bueno, no me dejó. Los que trabajan en hotelería y viajes, se ganan al mes $280. Un rango plata factura aproximadamente $307 mensuales. Los que trabajan con venta al público y cosméticos, facturan mensualmente $295. Un rango plata factura $300 mensuales. Imagínate. Los que trabajan en transporte y manufactura, $299 mensuales. Un rango plata, $300 mensuales. Y hablo aparte de la venta, ¿no? Porque también tenemos un flujo efectivo con la venta. Los que trabajan en fuerza y cuerpos de seguridad, $300. Un plata gana $300. Los que trabajan con servicios alimenticios, $339. Un oro se gana $384. Los que trabajan con construcción y mantenimiento, $345 por mes, lo que ganan oro acá. Los educación, mira, esto es muy injusto. Un profesor educando un país y andando en bus. Porque el salario es muy injusto. Educación, $385, lo que aquí se gana un oro. Arquitectura y artes creativas, $397 mensuales. Un oro, $390 mensuales. Periodismo, $430 mensuales, lo que se gana prácticamente un oro. Periodismo, chicos. Banca, finanzas y seguro, los que trabajan en bancos, $467 mensuales, casi un oro. Un oro con ventas, más o menos $450 mensuales. Marketing y ventas, $500 mensuales. Contaduría y administración, $500 mensuales. O sea, un contador va y estudia 5 años, paga casi $500, lo que aquí se gana un oro mensual. Ingeniería, $600 mensuales, lo que aquí se gana un zafiro, $1,000 mensuales. Un saludo a todos los zafiros que están conectados acá el día de hoy, que están cerca del diamante. Ciencias, $620 mensuales. Un zafiro, $1,000 mensuales, chicos. Atención sanitaria, farmacia y social, $680. Tecnología e información, $680. Un zafiro, $1,000, mis chavos. Médico general. Un médico estudia pre-kinder, kinder, jardín,
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, once, 5 años de universidad, 5 años de diplomado y se ganan $1,000 mensuales. Un zafiro se gana $1,000 mensuales también aquí. Tú te puedes ganar acá $1,000 mensuales y no tienes que estudiar 10 años en la universidad. Te tienes que volver un profesional en las 10 materias que te acabo de explicar. Chicos, un jugador de fútbol profesional, uno piensa que el jugador de fútbol está tapado en la plata. El jugador de fútbol profesional en promedio factura $1,153 mensuales. ¿Cuántos de ustedes tienen el talento de jugar fútbol profesional? ¿Cuál es la diferencia entre un jugador de fútbol profesional y ustedes? Si ustedes patean el balón y un profesional patea el balón, yo no me puedo dar cuenta quién es profesional y quién es no, porque lo patean igual. Pero a la hora de jugar un partido, el profesional saca la casta porque es profesional. Igual es Gino D. Tú te tienes que volver un profesional. ¿Listo? Un profesional estadístico, $1,153. Un zafiro, $1,000. Director financiero, $1,200 mensuales. Un zafiro, $1,000. Un zafiro puede llamarse 1,200 con ventas. Coronel del ejército. Que uno ve un coronel y no dice, no, este man está tapado en plata. Un coronel del ejército se gana $1,410 mensuales. Un zafiro, 1,200 más ventas, lo mismo. Coronel. Arquitecto, base de datos, $1,400. Un zafiro, $1,000 más ventas, póngale $1,200, $1,300. Líder de logística, $1,500. Un diamante fácilmente puede facturar de $2,500 a $3,000 mensuales. Un director comercial, $1,600. Un diamante, $3,000. Gerente de infraestructura. General. Un general del ejército, de los altos mandos del país. $1,900. Un diamante, $3,000. Chicos, ustedes en diamante van a tener más poder que un general del ejército. Y van a tener más gente contenta, que te reconoce, que te abraza, que te quiere, no gente que te está criticando, que te está odiando, al contrario. Tú eres diamante y va a tener un grupo que te ama, que te adora, que te abraza, que llora contigo. Director administrativo, $2,000 mensuales. Un diamante, $3,000 mensuales. Un director jurídico, $2,500 mensuales. Un diamante, $3,000 mensuales. Gerente financiero, $2,800. Director de proyectos, $3,000 mensuales. El alcalde de Bogotá, $4,500. Un doble diamante del grupo Gino D, $6,400. Doble diamantes, felicitaciones. ¿Cuántos de ustedes pueden ser alcaldes de Bogotá? Y si pudieran, qué pereza, ¿cierto? Qué pereza ser alcalde de Bogotá. ¿Quién tiene mejor vida social, el alcalde o el doble diamante? Así que un fuerte abrazo. Mandémosles, por favor, un 10 ahí en el chat a nuestros dobles que están conectados aquí en este momento, porque se lo merecen, se lo han ganado. Se han hecho pelar por el doble. Así que, dobles, un abrazo. Felicitaciones. Un desarrollador net, $4,600. Presidente de Colombia, se gana $9,700. Un triple diamante del grupo Gino D, $13,000. Un abrazo ahí a nuestros triples que nos están marcando el camino. Marcan la carretera. Tenemos gasolina para rato y tenemos el mejor vehículo. Así que triples, les quito el sombrero. Felicitaciones. Triples. Felipe Jiménez y otros cuantos líderes más ahí trabajando muy fuerte.
muy fuerte, así que los felicito, y se lo merecen, nos están marcando el camino. ¿Cuántos de ustedes van a pretender ser presidentes del país? Yo creo que todos los que pertenecemos a Ginode podemos llegar a triple diamante, ¿cierto? ¿Y qué pretende ser presidente de Colombia? Director de la Cámara de Comercio, $12,000. Un triple diamante, $13,000. Artistas, $23,000 mensuales. Un imperial, $23,000. Un abrazo a Danilo Peixoto, nuestro imperial, y a todos los imperiales, y a de Colombia, de Perú, de Brasil. Grandes deportistas, $33,000. Un imperial, $30,000. Grandes empresarios, $51,000. Un dos estrellas, $51,000. Grandes constructores, $89,000. Un tres estrellas, $89,000. Jurados de Yo Me Llamo. Uy, ganan muchísimo. $128,000 mensuales ganan esas porquerías. Perdón, es el jurado de Yo Me Llamo. Un imperial 5 estrellas, $128,000. Y solo hay uno. Solo hay un imperial 5 estrellas. Y en esta sala, yo estoy seguro que vamos a tener muchos 5 estrellas. Vamos a tener convenciones, chicos, convenciones de solo 5 estrellas. Que ni siquiera va a haber tiempo para reconocimientos, va a haber tiempo solamente para entregar carros. Porque yo aquí les quiero mostrar un poco de visión. Los mejores líderes de multinivel de Ginode no han entrado. No han entrado. Los mejores líderes de Ginode van a entrar en los grupos de ustedes, si ustedes se quedan. No el que se va, no el que se va, el que se queda construyendo, porque esta compañía va para Estados Unidos, muchachos. En Estados Unidos hay muchos huérfanos de multinivel. Cuando un huérfano de multinivel de otra compañía ve a Ginode, un producto de bajo costo, pionero y en expansión, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Saben qué va a pasar? ¿Saben qué va a pasar? Aquí, déjame, yo miro aquí quién más está con cámara prendida. Sergio García. Sergio, hermanito. ¿Sabes qué va a pasar, Sergio? Que tú, si no te vas de Ginode, si tú no te vas de Ginode, en 5 años vas a recibir una llamada de Japón. De Japón. Sergio, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? No, yo soy consultor de Ginode de Japón y quiero que te vengas para Japón y hagas un entrenamiento. Y tú le dices, no, 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 busca tu diamante. Yo no puedo hacer crossline, busca tu diamante. Y él va a decir, es que tú eres mi diamante. ¿Qué pasó? Yo no te conozco. No, es que yo estoy en Japón porque alguien en China me invitó, porque alguien en Italia lo invitó, porque alguien en Alemania lo invitó, porque alguien en Francia lo invitó, porque alguien en México lo invitó, porque alguien en Chile lo invitó, porque tú lo invitaste. Y vas a tener 1 millón de personas en Japón. Vas a tener equipo en países donde tú no hablas el idioma. Y no te preocupes por hablar el idioma. No te preocupes por hablar 5 idiomas, no te preocupes por eso. Preocúpate por llegar a Imperial, porque si llegan a Imperial, te colocan 5 traductores. 5 traductores. ¿Hablas inglés? No. 20 traductores. ¿Hablas mandarín? No. 20 traductores. ¿Listo? Otros pocos se ganan 154,000. El Titán se gana 154,000. Y tenemos el orgullo de decir que los que estamos conectados acá hoy somos del número 1 de
Evandro. Casi nadie legalmente se gana $256,000 mensuales. Titán 200K se gana $256,000, chicos. Entonces, yo quiero que tú pienses, no cómo está tu negocio hoy, cómo va a ser tu negocio en 5 años. Solo piensa en esto, la media, el promedio para llegar a Imperial en Brasil es de 5 años. ¿Qué tal que a ti te vaya mal y llegues a Imperial en 10 años? ¿Qué tal que tú tengas 60 años y te demores 10 años para llegar a Imperial? Vas a tener 70, vas a ser un viejito rico. Y no solamente tú vas a ser un viejito rico, vas a dejar tus generaciones pensionadas. Porque yo, Felipe Cano, yo vi mi árbol genealógico, el tallo, la rama, y en mi familia ninguno fue rico. En mi familia ninguno fue exitoso. Yo dije, yo, Felipe Cano, voy a cortar eso. Yo voy a ser el exitoso de mi familia. Así que yo te invito hoy, querido consultor, querido empresario, que tú seas el héroe de tu familia. Deja de quejarte. Deja de echarle la culpa al gobierno. El gobierno es el culpable de la economía nacional, no de la economía de tu familia. Así que mueve el culo, perdóname la expresión, y ve por tus sueños. Tú tienes que ser el héroe de tu familia. Mi nombre es Felipe Cano, perdón por la demora, y aquí terminamos, chicos. Dios los bendiga, piensa mucho, chao.